Mi nombre es Paloma y soy parte del equipo de orientación vocacional. Estamos acá en esta reunión de Zoom. El resto, hay gran parte del equipo, está Karina, está Roxana, Laura, Silvia, Nico y Marlene. La idea de realizar este es el segundo encuentro que hacemos, al cual denominamos Me Informo, Luego Elijo, tiene como objetivo brindarles a ustedes información acerca de la universidad, de la UNE en este caso, que ustedes puedan conocer cuál es la oferta académica de nuestra universidad, conocer los servicios que brinda a los estudiantes la UNE, teniendo en cuenta que el momento informativo es una parte importante dentro del proceso de orientación vocacional y al cual nosotros como profesionales de la orientación, en los procesos de orientación que realizamos, le dedicamos mucho tiempo en el sentido de que intentamos acompañarlos a todas las personas que realizan estos procesos en la búsqueda de información, en que ustedes conozcan cuál es la información adecuada y oportuna que ustedes tienen que tener en este momento de su vida, en relación a futuras carreras o proyectos de estudio que puedan estar pensando. O sea que en líneas generales consiste en esto de que estoy diciendo, esta actividad. La van a llevar adelante en esta oportunidad Silvia, que está ahí, Roxana, y Cari también, que va a ser la persona que va a estar recopilando las consultas que ustedes pueden ir haciendo a lo largo de todo este encuentro a través del chat de preguntas. La idea es que ustedes aprovechen este momento para hacer todas las consultas y sacarse todas las dudas que tienen en relación a las a los servicios de la universidad, a las carreras que tiene la UNE, así que anímense, escriban, y bueno, vamos a arrancar, Silvia va a arrancar, y si hay consultas más o menos a mitad de la exposición de lo que ellas van a estar comentando, vamos a hacer un breve cortecito, Cari va a leer las consultas, vamos a responder, y si no hay consultas, al finalizar la actividad, ahí sí vamos a retomar todo lo que ustedes van escribiendo. Y lo último, en realidad es un pedido, cuando terminemos este encuentro, les vamos a estar mandando nuevamente a los correos electrónicos que ustedes dejaron una breve evaluación, o en realidad es una apreciación personal de esta actividad, que les pedimos por favor que se tomen unos minutitos para responderla, porque bueno, para nosotros es muy importante conocer qué les pareció y en qué podemos mejorar para próximas actividades virtual, o en entornos virtuales. Así que dicho todo esto, Silvia. Bueno, comenzamos. El encuentro, como les dijo Paloma, se llama, pensamos en que un buen nombre para este encuentro es Me Informo, Luego Elijo. Lo primero que les queremos contar es cómo se pueden comunicar con nosotros, cuáles son las vías a través de las cuales en esta época en la que la presencialidad es un deseo, pero para nada una realidad, no podemos estar en la oficina, en los lugares habituales de consulta, bueno, tenemos estas vías de comunicación. En primer lugar, el WhatsApp, el número es 3794-884988. Tenemos dos direcciones de correo, una que es ext, que es extcorrientes@une.edu.ar, y otra que es ovocacional-chaco@hotmail.com. La otra vía de comunicación por la que generalmente establecemos muchos contactos es el Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook con el nombre UNE Orientación Vocacional o en Instagram como Orientación Vocacional UNE. Cualquiera de estas redes sociales son vías de contacto habituales para nosotros, para conocer y para que ustedes nos consulten acerca de las cuestiones que les van surgiendo y de las dudas que tienen. Bueno, ¿cuáles son las actividades que estamos realizando nosotros ahora
mientras dure la cuarentena o por lo menos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por un lado, se siguen llevando a cabo, y digo se siguen llevando porque nosotros lo hicimos siempre, el Departamento de Orientación Vocacional siempre trabajó con procesos grupales de orientación vocacional, solo que en esta época estos procesos se están llevando a cabo de manera virtual. Estos procesos grupales se extienden durante todo el mes, digamos. En este caso, los grupos que están participando son los que se inscribieron para este mes de mayo. Y aparte de eso, bueno, tenemos este tipo de encuentros vía Zoom, a través de la plataforma Zoom, y también se hacen, y bueno, seguramente apenas termine este encuentro, o cuando hagan la consulta pertinente, les contaremos cuándo va a ser el próximo vivo que se va a hacer por Instagram, que también sirve para ponernos en contacto con ustedes. Bueno, lo primero que nosotros queremos traer a este encuentro es la idea de que el proyecto de vida, la vocación, la tan mentada vocación, en realidad es una construcción, y es una construcción permanente. No es algo que uno decide de un momento para otro y dura necesariamente toda la vida. Si bien hay gente que puede tener una única vocación o una única pasión, que tiene solamente una cosa, un área en la que se siente muy a gusto, en la que se siente absolutamente pleno, la gran mayoría de nosotros va construyendo su vocación a medida que transcurre su vida, a medida que va conociendo, a medida que se va informando, a medida que va tomando contacto con otras realidades que por ahí en un momento determinado no le parecen tan interesantes y que luego sí se tornan sumamente interesantes, atractivas, y esto tiene que ver justamente con la idea de construcción. Entonces nosotros lo que queremos traer primero es que cuando uno emprende el camino de una elección vocacional u ocupacional, decide mucho más que qué va a estudiar, porque justamente, como les decía hoy, elegir es un proceso, y este proceso implica tiempo y un conocimiento muy profundo, un conocimiento profundo acerca de tres cuestiones que son fundamentales. El conocimiento profundo es acerca de uno mismo, y entonces ahí tenemos que indagar cuáles son nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras motivaciones, nuestras necesidades, los valores y obstáculos que vemos en nuestro contexto, en el lugar en el que vivimos, respecto de nuestras propias habilidades, porque a veces a mí me puede gustar mucho una carrera y sin embargo me reconozco poco hábil para esa carrera. Por ahí se me ocurre el ejemplo de ciencias económicas, ¿no? Cuando uno dice, a mí me encantaría, tengo grandes dificultades con la matemática, sin embargo, o con la contabilidad, sin embargo, yo sé que me voy a esforzar y voy a poder salir adelante con esas dificultades. Esa es una posibilidad. La otra es decir, no tiene que ver la contabilidad ni con mis gustos, ni con mis intereses, ni con las posibilidades que tengo, y sí la reconozco como un obstáculo. Y entonces ese análisis, el análisis de uno mismo, es fundamental en esta etapa. Lo otro que hay que conocer son las ofertas educativas, que es de lo que vamos a hablar nosotros ahora, ¿no? Vamos a hablar bastante de las ofertas educativas, nos vamos a concentrar en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, que es lo que nosotros más conocemos, lo que más trabajamos, lo que no significa que sea lo único que se puede elegir, por supuesto. Hay un montón de ofertas, nosotros insistimos en que aquí lo fundamental es que ustedes sigan estudiando. Ojalá que sean la UNE, a nosotros nos encantaría que nos elijan, la idea es que ustedes conozcan y a partir del conocimiento puedan optar. Y lo otro que está bueno conocer, hablamos de conocerse a uno mismo, conocer la oferta educativa, y el tercer aspecto, o la tercera dimensión de lo que hay que conocer,
es la realidad ocupacional. Cuando hablamos de la realidad ocupacional, hablamos de el mercado laboral, la inserción, la posible inserción que tiene la carrera que uno tiene ganas de estudiar. Entonces, estas son tres cuestiones que ustedes siempre deberán tener en cuenta a la hora de empezar a construir este proyecto de vida del que veníamos hablando. Si ustedes eligen estudiar en la UNE, ¿cuáles son las cuestiones que sí o sí necesitan saber? ¿Qué cuestiones no pueden dejar, no pueden pasar por alto? En primer lugar, que la Universidad Nacional del Nordeste es pública, gratuita, y es antes que nada, o ante todo, una universidad de calidad, una universidad que brinda educación de calidad. Pública y gratuita significa que ustedes se pueden inscribir y que el día que se inscriban no van a pagar nada, que es una cuestión que por ahí nos preguntan a nosotros, ¿y cuánto tengo que pagar? ¿O cuánto me van a cobrar? ¿O qué cuota tiene? Acá no hay cuota, no hay cooperadora, uno se inscribe y solamente, seguramente, las facultades muchas veces cobran el trámite que amerita, la tramitación de la libreta universitaria, que varía, depende de la facultad, pero no es un importe excesivo, ni mucho menos. Y después, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el material de estudio. Eso sí van a tener que pagar, pero no hay aranceles, no hay cuotas. Tampoco hay cupos. Esa es otra pregunta que siempre se hace. Si yo no me inscribo en los primeros días de diciembre, ¿quedo afuera? ¿De cuánto es el cupo? ¿Hasta cuánta gente pueden inscribir? Acá no hay cupos. Se inscribe la cantidad de gente que quiere y que puede hacerlo. Cuando hablemos de las fechas, vamos a ver que hay fechas determinadas y ciertos requisitos que uno tiene que reunir para poder inscribirse. Si uno reúne los requisitos y presenta sus papeles y hace todo en todos los trámites necesarios en el tiempo que corresponde, se puede inscribir sin ningún tipo de inconvenientes. Tampoco hay examen de ingreso en ninguna de las facultades. Por ahí lo que más se escucha es medicina, ¿no? Medicina tiene examen de ingreso. Ninguna facultad tiene examen de ingreso. Ustedes piensen en lo que es un examen. Si alguna vez se llevaron alguna materia a rendir, van a saber lo que es un examen porque lo vivieron. Si no, tal vez lo conozcan porque algún amigo o alguien, o algún hermano o alguien que estudie, ya se los contó. Es una instancia de evaluación en la que uno va, completa la evaluación que le corresponda, la entrega y espera el resultado. Así planteado, no existe en ninguna facultad. Ninguna facultad tiene un examen de ingreso. En el caso de medicina, que es tal vez lo que uno más escucha, es una primer materia que dura todo un semestre, o sea, son 6 meses. Ya pronto de escuchar a profesores de medicina hablándonos de cómo es exactamente el ingreso. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Se te escucha bien, Silvia. Bueno. Y entonces, a partir de eso, es importante que ustedes sepan esto, que no hay examen de ingreso. Otro tema es a tratar aquí son los cursos anticipados. Hay varias facultades, odontología, ciencias agrarias, esos son los dos ejemplos que ustedes ven en la diapositiva, que tienen cursos anticipados. ¿Qué quiere decir cursos anticipados? Que ya el año anterior, ustedes están ahora en sexto, la mayoría de los que estamos participando en este taller probablemente estén en sexto año. Muchas de las facultades ya les, perdón, no muchas, algunas facultades ya les brindan durante este año la posibilidad de hacer cursos para poder ingresar el año que viene. En el caso de odontología, ese curso es obligatorio y ya empezó el 9 de mayo, que es un dato que hay que dar. El 9 de mayo odontología ya empezó con su curso obligatorio y todos los que están haciendo ese curso son, si siguen, continúan y van pasando todas las etapas del curso, van a ser los que se puedan inscribir el año que viene.
¿Se entiende? O sea, es un requisito para poder inscribirse a la carrera. Otras facultades tienen solo cursos de ambientación. En la diapositiva tenemos el ejemplo de ciencias económicas. Y otras tienen cursos de nivelación. Y ahí tenemos el ejemplo de Derecho y de Medicina. Derecho en este año 2020 empezó su curso de nivelación el año pasado. Y este año, en 2020, las clases en Derecho para los de primer año empezaron en enero ya. Entonces, hay un montón de variantes entre las distintas facultades. Vamos a hablar también de qué son los campus universitarios. Acá ustedes tienen una foto, dos fotos, perdón. Esto que vemos aquí, este que podemos ver acá, es el Campus Libertad que se encuentra en Corrientes, sobre la Avenida Libertad. En el Campus Libertad tenemos tres facultades: Ciencias Exactas, Derecho y Odontología. En la foto del auditorium, donde ustedes ven al profesor dando clases, es Ciencias Exactas. Sobre la izquierda de la pantalla, ustedes ven la Facultad de Odontología. El otro campus que está en Corrientes es el Campus Sargento Cabral. En el Campus Sargento Cabral están las facultades de Veterinaria, Ingeniería, Ciencias Agronómicas, donde se estudia agronomía y además hasta hace poco también se estudia la carrera de Ingeniería Industrial. Aquí ya pasamos al Campus de Resistencia. El Campus de Resistencia está sobre la Avenida Las Heras, en la ciudad de Resistencia, por supuesto. Ahí lo que tiene Resistencia de particular y de diferente respecto de Corrientes es que ahí tenemos todas las facultades juntas, excepto la Facultad de Artes, que está en otro edificio aparte. Pero dentro del campus tienen Ingeniería, Arquitectura, Humanidades y Ciencias Económicas. Finalmente, en Corrientes, fuera del campus, tienen al Instituto de Criminalística y Criminología. Esos son los lugares físicos en los que se dictan las distintas carreras de la universidad. La dejo a Roxana para que les siga contando y entonces podemos saber un poquito más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hicieron alguna pregunta, Cari? Bueno, continuamos entonces. La próxima filmina, Silvia, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la oferta académica de la Universidad Nacional del Nordeste. La oferta académica de nuestra universidad tiene alrededor de 63 opciones de estudio que ustedes pueden estudiar en sus diferentes facultades, tanto en Resistencia como en la ciudad de Corrientes, como también en algunos casos en el interior de la provincia de Corrientes, que tienen algunas opciones de estudio que depende de nuestra universidad. Acá lo que nosotros les vamos a mostrar es la oferta académica de grado que tiene nuestra universidad. Por eso, como recién decía Silvia, estamos, la Universidad Nacional del Nordeste es una universidad regional que tiene asiento en dos provincias, en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, y en la provincia de Corrientes, Corrientes Capital, e interior de la provincia de Corrientes. ¿Estamos? Por eso ustedes van a ver en esta filmina, en primer lugar, las autoridades de nuestra universidad, y también vamos a ver más adelante cuáles son las posibilidades de estudio que ofrece nuestra universidad. Como les decía recién, nuestra universidad tiene asiento en dos provincias, en el Chaco y en Corrientes, pero también tiene alcance en otras provincias porque nuestra universidad tiene extensiones áulicas en otras provincias, como en el caso de la provincia de Formosa o en la provincia de Misiones. Por eso ustedes van a ver en esa filmina los diferentes lugares que tiene alcance nuestra universidad. No estamos únicamente en nuestra sede, ya sea Resistencia o Corrientes, sino que también tenemos alcances en otras provincias y también en el interior de las provincias de Chaco y Corrientes. ¿Estamos?
es el alcance territorial que tiene nuestra universidad. Acá van a ver las diferentes, en color azul, están las facultades de medicina, odontología, el Instituto de Ciencias Criminalísticas. También encontramos la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Veterinarias, la Facultad de Ciencias Agrarias. En total, nosotros, entre la ciudad de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, mejor dicho, tenemos siete facultades y el Instituto de Ciencias, no, seis facultades y el Instituto de Ciencias Criminalísticas, que recién estuvo explicando Silvia. Y en la ciudad de Resistencia tenemos cinco facultades, cuatro en el campus de la Avenida de las Heras, como estaba contando recién Silvia, y la Facultad de Arte, que está en la ciudad de Resistencia, pero que está sobre la calle Arturo Illia, 355-356. Entonces, para que ustedes tengan un panorama general de cómo está constituida nuestra universidad. En primer lugar, nuestra universidad está constituida por diferentes facultades, que en total son 11 facultades, más el Instituto de Ciencias Criminalísticas, por un lado, y por otro lado, cada facultad tiene diferentes opciones de estudios. Hay algunas facultades, como el caso de la Facultad de Odontología, que tiene únicamente como opción de estudio para ser odontólogo. Mientras otras facultades, como el caso de acá, de la Facultad de Ciencias Exactas o la Facultad de Humanidades, que tienen muchas opciones de estudios. Entonces, sería interesante que ustedes puedan entrar en la página de nuestra universidad, que ahora les vamos a mostrar cómo, para que ustedes vayan viendo todas las posibilidades de estudios que ofrece cada facultad. En primer lugar, todas las posibilidades de estudio que ofrece, qué tipo de opción de estudio ofrece, qué duración tiene esa opción de estudio que me interesa, y también el título que yo voy a obtener una vez que curse esa cantidad de tiempo que está establecida y haya aprobado todas las materias. ¿Estamos hasta acá? Bien. La siguiente, Silvia. Ya está pasada, esta ya es. Perdón. Acá estamos. No, pero bueno, acá lo que nos está mostrando la filmina tiene que ver con las otras facultades que hoy no nombré, que es la Facultad de Ingeniería, qué es lo que ofrece la Facultad de Ingeniería, qué es lo que ofrece la Facultad de Humanidades, y ahí estamos completa con todas las posibilidades de estudio. Esta es nuestra página oficial. Ustedes, para entrar a esta página, como bien lo dice ahí, tienen que entrar a través de la página de la UNE, que es www.une.edu.ar. ¿Qué van a encontrar ahí? Ahí van a encontrar toda información que es de importancia, no solamente para el ingresante, sino para cualquier alumno que esté estudiando en alguna de esas facultades. ¿Por qué de importancia? Porque en esa página que le va a llevar a la facultad donde ustedes están estudiando o que quisieran estudiar en el futuro, hay información que es de interés para los futuros ingresantes como para los estudiantes que están cursando en este momento su formación en esa facultad. Por eso, cuando ustedes entran, van a encontrar varias, ¿cómo se llama? Varios enlaces. Enlaces. Por ejemplo, por un lado, conociendo la UNE, la organización institucional, por otro lado, estudiando, en el estudiando, donde ustedes van a ingresar más que seguro, ahí están todas las opciones de estudio que tiene nuestra universidad. Por eso dicen estudiando, van a encontrar las carreras de grado, las carreras de posgrado y los graduados. Y otra cuestión que van a encontrar, otro enlace que van a encontrar, va a ser el enlace que dice trabajando en la UNE. O sea, que en el trabajando en la UNE van a estar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el personal docente y con el personal no docente. Por ejemplo, si yo quiero entrar en estudiando la UNE, si yo bajo, ¿puedo bajar, Siliano? La página. Ahí está. Si yo entro en la sección estudiando en la UNE, ustedes lo que van a encontrar, en primer lugar, van a encontrar todas las facultades. Y una vez que ustedes encuentran todas las facultades,
van a hacer clic en una de ellas. Por eso dice, ¿qué van a encontrar? En primer lugar, nos van a encontrar a nosotros, el Departamento de Orientación Vocacional. En segundo lugar, van a encontrar las diferentes carreras de grado que tiene nuestra universidad, por eso, y a partir de ahí van a encontrar toda la oferta académica, las inscripciones a carreras, las becas para estudiantes y la carrera de posgrado, que sería interesante que ustedes, si les interesa mirar qué posgrado podrán hacer en el futuro, entrar a mirar. Pero yo creo que en este momento lo que más les están interesados es primero poder encontrar cuál va a ser mi carrera de grado que yo quiero estudiar para que después, dentro de 5 años o más años, diga, bueno, con este título de grado me gustaría hacer algún tipo de posgrado más adelante, teniendo en cuenta esa opción, ese título profesional que obtuve. Una cuestión que también es interesante acá cuando estamos indagando acerca del estudiando en la UNE, tiene que ver con los diferentes tipos de becas que ofrece nuestra universidad. Fíjense que en este momento, que estamos, este momento tan especial que estamos atravesando y estamos con la cuestión del aislamiento y toda esa cuestión que nos está atravesando en este momento, hoy por hoy nuestra universidad, que está dando clase a través de las aulas virtuales, ofreció muchas becas de conexión para aquellos estudiantes que no tenían la posibilidad en la casa de tener conectividad. Entonces, a través de la universidad, si no leí mal la otra vez, hay cerca de 800 becas de conectividad. Entonces, es importante también conocer las diferentes becas que ofrece nuestra universidad, porque indudablemente cada estudiante tiene diferentes situaciones particulares. Entonces, es bueno saber que nuestra universidad, por ejemplo, ofrece beca de comedor universitario, beca de transporte interurbano, beca de prestación de servicio, ahora también becas de conectividad. En otras facultades, también ofrecen, aparte, lo que ofrece la universidad en su totalidad. Hay algunas facultades que, por ejemplo, la Facultad de Humanidades ofrece también becas de fotocopias. Entonces, cada uno, de acuerdo a su situación, va a saber si necesita algún tipo de estas becas, y a partir de ahí, también una vez que sean alumnos de esa facultad, van a tener que anotarse para poder acceder a esos diferentes tipos de becas. Por eso yo le decía hoy que eso ya va a depender de cada alumno, que es lo que por ahí considera que necesita para poder avanzar en su estudio. Y las becas son, son ayudas que le presta la universidad para que ese alumno pueda continuar con sus estudios universitarios, porque por ahí se producen diferentes situaciones que hace que uno tenga que dejar sus estudios por esas situaciones particulares. Por eso es importante conocer esta beca. Una cosa que hoy dijo Silvia y que quiero recuperar, creo que era más que Silvia, creo que fue Paloma al principio, que hablaba acerca de la importancia de la información. Esto parece que es mucha información para una primera reunión, pero esto ustedes después en su casa, cuando tengan un tiempo libre o cuando quieran empezar a investigar, van a tener pautas de cómo ir investigando acerca de las ofertas académicas que tiene nuestra universidad y de a poquito ir leyendo, ir viendo qué de todo lo que dice la página es útil para mí, o cuáles son las dudas que por ahí también a partir de la lectura que yo hago de este material me provoca algunas dudas, algunos interrogantes, y para eso estamos nosotros, el personal profesional del Departamento de Orientación Vocacional, para poder ayudarle a descifrar esos interrogantes o esas dudas que tienen. Por eso hoy Silvia al principio le dio el teléfono, el celular de nuestro Departamento de Orientación, le dio la página, el correo electrónico, le dio la página de Facebook y también la página de Instagram. O sea que si ustedes se quieren conectar con nosotros, tienen diferentes medios
para comunicarse y para sacarse las dudas que ustedes tengan que se le puede presentar una vez que empiezan a leer toda esta cuestión. La siguiente, Silvia, por favor. Cada vez veo menos. Bueno, acá lo que estamos haciendo, entramos en una sección, en la sección estudiando, y encontramos las diferentes facultades que Joy Le nombraba. Entonces, cuando ustedes entran en la sección estudiando, en la carrera de grado, van a aparecer las diferentes facultades. Una vez que ustedes visualizan las diferentes facultades, van a hacer clic en aquella facultad donde está la opción de estudio que a ustedes les interesa. Pueden hacer clic donde está la opción de estudio que a ustedes les interesa, o también pueden hacer clic en otra facultad que no saben qué ofrece para saber qué ofrece esa facultad. No necesariamente tienen que hacer clic en aquello que únicamente les interesa. También pueden investigar otras cuestiones que por ahí no sabía que existían en nuestra universidad y se encuentran con la sorpresa que encuentran acá esa opción de estudio que les estaban interesando. ¿Estamos hasta acá? Pasamos a la próxima filmina. Una vez que ustedes eligen la facultad que quieren estudiar, vamos a suponer que le interesa estudiar en la facultad de Derecho. Entonces, van a ver ahí que hay diferentes sesiones de vuelta, o diferentes pestañas, dice inicio institucional, la parte académica. Si me voy a la parte académica, me voy a encontrar nuevamente con todas las cuestiones que se encontraban anteriormente en la página general. Voy a encontrar con los estudiantes, con los docentes, con las carreras, etcétera. Y voy a hacer clic nuevamente en la opción carreras para ver y se va a desplegar qué es lo que ofrece la Facultad de Derecho. Tanto en carrera de grado, como carrera de posgrado, como carreras complementarias. Como le decía yo anteriormente, a nosotros nos va a interesar en este caso las opciones de grado. Si yo toco la opción de grado, nuevamente va a aparecer dos opciones que tiene la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho podemos estudiar, por un lado, abogacía, y por otro lado, la opción de, ¿cómo se llama?, de martillero público. Esa opción que dice ahí notariado, le voy a aclarar que es una opción de estudio de posgrado. Antes estaba como opción de grado tanto abogacía como notariado, pero hace un par de años esa opción de estudio pasó a ser una opción de posgrado. La Facultad de Derecho tiene dos opciones de estudio. Por un lado abogacía y por otro lado una carrera que se llama tasador público, martillero público y corredor, algo así. ¿Estamos hasta acá? Bien, continuamos. La próxima. Y una vez que ustedes hacen clic en abogacía, van a encontrar el plan de estudio. ¿Qué es el plan de estudio? El plan de estudio son, mejor dicho, todas las materias que ustedes van a cursar en el término de 6 años, si no me equivoco, que es la carrera de abogacía. Yo para ser abogado tengo que cursar todas esas materias. Entonces, cuando ustedes tengan posibilidad de buscar el plan de estudio de la opción que a ustedes les interesa, le va a aparecer este plan con todas aquellas materias que ustedes van a tener que cursar en el término de los 6 años que tiene la carrera abogacía. Fíjense que acá en abogacía dice que, en primer lugar, que es de carácter obligatoria la primera materia, que se llama Programa de Nivelación para el Estudio de la Abogacía. Esa materia es una materia obligatoria que ustedes le van a tener que cursar en forma presencial, o sea, este año indudablemente que más que seguro fue otra forma esa materia, justamente por esta situación que nos está atravesando, pero es una materia que ustedes tienen que cursar de manera obligatoria. Una vez que ustedes cursan esa materia y salen bien en los exámenes que tiene la materia, ustedes van a estar en condiciones para empezar a cursar el primer año. Ustedes tienen que saber
si no saben les cuento, que en la facultad, en cualquier facultad que ustedes estudien, tenemos un sistema de cursado diferente a la escuela secundaria. En la escuela secundaria, cuando llegamos desde primer año a quinto año, nunca nos tuvimos que inscribir en las materias que queríamos cursar en primer año o en segundo año. Pasábamos de curso, nos inscribíamos y con esa inscripción al segundo año, vamos a suponer que pasamos a segundo año, ya venían todas las materias y la materia se cursaba durante todo el año. En las facultades, generalmente, las materias duran o un cuatrimestre, que significa 4 meses, o un semestre, que significa 6 meses, o aquellas materias que son anuales, que significa que van a cursar desde el mes de marzo, aproximadamente mediados o fines de marzo, hasta fines de noviembre. Son diferentes modos que tienen las diferentes facultades de cursar las diferentes materias. Por eso, ustedes cuando lean atentamente, van a encontrar cuáles son las materias que son cuatrimestrales, cuáles son semestrales, cuáles son anuales. ¿Estamos hasta acá? Y también ustedes van a ver en esta columna que les estamos mostrando el sistema de correlatividad. La correlatividad tiene el mismo sentido que tiene la escuela secundaria. Vamos a suponer que yo adeudo matemática de cuarto año y me llevo la matemática de quinto, yo no puedo rendir la matemática de quinto si no saqué esa matemática de cuarto. Acá las facultades también tienen un sistema de correlatividad. Significa que yo para hacer determinada materia tengo que tener aprobada la materia anterior a esa que quiero hacer. Por eso, ustedes van a ver acá en esta filmina, no aparece ese sistema de correlatividad, pero si ustedes entran a la página e indagan, van a ver que todas las carreras que ustedes tienen su sistema de correlatividad. ¿Estamos acá? La siguiente, Silvia. Otra cosa que ustedes van a encontrar, por eso es importante la información, tiene que ver con el campo profesional. Yo si soy abogado, ¿dónde puedo trabajar? Por ahí cuando nosotros le preguntamos a los aspirantes, a las diferentes opciones de estudio, ¿qué saben acerca de esa profesión? Algunos tienen bien claro de qué se trata esa profesión y cuál va a ser su campo profesional. Mientras que otros tienen una información a veces ambigua, a veces muy elemental, y que les faltan otros conocimientos. Acá también, entrando a la página, ustedes van a ver el campo profesional. Si yo soy abogado, ¿en qué es lo que el título me habilita a ser COMI? Título de abogado. Por eso es interesante, acá no lo vamos a leer, obviamente, cada uno de esa cuestión que dice ahí, yo como profesional autónomo puedo hacer esta cosa, esto y esto. Como profesional dependiente de otra institución, vamos a suponer un abogado que trabaje en la municipalidad, otra cuestión va a poder hacer con su título, otra cuestión que tenga que ver con la cuestión de la municipalidad. Por eso es importante poder leer atentamente cuál es el campo profesional que tiene cada una de esas opciones de estudio que a mí me interesa. Seguimos. Pásame. Otra cosa que es importante, que yo hoy le decía, tiene que ver con los servicios y beneficios que brinda nuestra universidad. Uno de los servicios que brinda, tiene que ver con el comedor universitario. Ustedes ven esa foto, son dos fotos de dos situaciones que son estudiantes de nuestra universidad que están en el comedor universitario. Para almorzar en el comedor universitario lo pueden hacer de dos modos diferentes. Uno es a través del beneficio de la beca de comedor universitaria, que ustedes lo pueden gestionar en la facultad donde ustedes están estudiando cuando se llaman a inscripción para los diferentes tipos de becas. Y otro es a través, yo no necesito la beca del comedor, pero me gustaría ir a almorzar al comedor porque tengo clase hasta las 12:30 al mediodía y después tengo la próxima clase a las 1:30 de la tarde. Ir y volver a mi casa se me hace muy complicado. Entonces, me gustaría quedarme
a almorzar en el comedor universitario, pagando un dinero que el año pasado, si no me equivoco, era 25 pesos, ¿puede ser? Sí, me están diciendo que sí. 25 pesos, me voy al comedor y almuerzo. Van a tener un plato de entrada, un plato principal, un postre y un lindo, un rico vaso de agüita para acompañar el almuerzo. O sea que por 25 pesos, si uno se pone a pensar, me voy a comprar un paquete de galletitas, no me sale 25 pesos en este momento, me sale como mínimo 50 pesos. Poder tener una comida sustanciosa y nutritiva, porque son comidas que están realizadas por nutricionistas para que tengan todos los elementos que tienen que tener una buena alimentación por 25 pesos, o si me quiero ir hasta mi casa y volver, puedo gastar, posiblemente gaste más en colectivo que quedarme a comer en el comedor universitario. Son opciones que uno tiene, que, en la medida que uno va conociendo la universidad, la facultad donde está estudiando, va a ir aprovechando de los diferentes beneficios y servicios que tiene nuestra universidad. Por eso es importante poder, en primer lugar, poder conocerlos, poder ir una vez, por ahí queremos ver la primera vez cómo es la cuestión del comedor, me gustaría irme, o irme todos los días. Son cosas que ustedes tienen que decidir por ustedes mismos. La universidad le presta el servicio, ustedes los toman, si les gusta el servicio, o pueden decir, no voy a ocupar, porque será que hay otras personas que posiblemente necesiten este servicio y yo lo puedo almorzar en mi casa. Son opciones que uno tiene que ir pensando. ¿Cuáles son las fechas importantes? Porque esto también lleva muchas veces, todos los años por lo menos tenemos en el departamento, que llega febrero, marzo, y vienen muchos chicos a preguntarnos para la inscripción de la universidad. Nosotros, en la universidad, hay fechas de inscripciones que son muy importantes. La primera fecha es a partir del mes de octubre, que se realiza una preinscripción modalidad virtual. ¿Qué significa esto? Ustedes no tienen que venir a la facultad donde les interesaría estudiar, no tienen que hacer eso. Vamos a suponer, hay algunos chicos que están participando acá y son del interior, vamos a suponer que soy de la ciudad de San General San Martín, acá en el interior de la provincia del Chaco. No necesito venir hasta acá para hacer la preinscripción. Lo único que necesito es tener en mi casa, en la escuela o en el ciber, un lugar que tenga conectividad para poder entrar para hacer la preinscripción. ¿Dónde voy a entrar? En la página que le dije al principio, www.eune.edu.ar, ahí van a descargar el formulario, la preinscripción, y van a completar con los datos personales que a usted que pide ese formulario. Ese formulario, una vez que esté completo, lo van a enviar, tiene dos opciones, una opción que dice enviar el formulario y la otra opción que dice imprimir el formulario. Tienen que hacer las dos cosas, enviar e imprimir. Ese formulario impreso, a partir del mes de diciembre, lo van a tener que traer a la facultad donde ustedes se preinscribieron. Vamos a suponer, yo me inscribo en la opción de estudio de diseño gráfico, lo voy a tener que traer en el mes de diciembre en la facultad de arquitectura, porque en la facultad de arquitectura se estudia diseño gráfico. Entonces ahí dice, ¿cuándo de diciembre? Generalmente es a partir del primer día hábil de diciembre. Vamos a suponer que en el 2020, el primer día hábil de diciembre es el lunes 3. Vamos a suponer, porque no tengo acá un calendario. Entonces, a partir de ese lunes 3, hasta generalmente es hasta el 26 o 27 de diciembre, el último día hábil del año de diciembre. Entonces, vamos a suponer que 29 de diciembre cae viernes, hasta ese día va a ser la fecha de inscripción. ¿Qué es lo que voy a presentar? ¿Tenemos otra filmina, Silvia? Ah, no. Bueno, pero cuando ustedes entran en la página de nuestra universidad, en el mes de octubre, no solamente van a encontrar el formulario de preinscripción, sino también van a encontrar
las condiciones de ingreso. ¿Cuáles son? Entonces, formulario. ¿Sí? ¿Querés volver a la anterior? Esta era la anterior. ¿Un poco más abajo no están todos los requisitos? No. Ah, no importa, pero no importa si no te da problema. Entonces, formulario de preinscripción impreso. Constancia que finalizaron quinto año o sexto año, que no adeuda materias. Vamos a suponer que ustedes tienen una materia pendiente o dos materias pendientes a marzo, pueden inscribirse, pero al 31 de marzo de 2021 tienen que tener la materia aprobada. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? El documento, la fotocopia, la cédula, el anverso y el reverso, más la cédula, tienen que traer el original. Una constancia de buena salud. Por esa constancia de buena salud, no se hagan mayores problemas porque hay un tiempo extra para poder presentar esa constancia de buena salud. Y también tres fotografías tipo carnet para su libreta universitaria y una carpeta colgante. Esos son los requisitos que ustedes van a tener que traer al primer día hábil del mes de diciembre hasta fines de diciembre. Uno siempre le sugiere que no vengan el 26 de diciembre a traer todos sus papeles. Si ustedes tienen sus papeles los primeros días de diciembre, traigan en esa fecha los primeros días de diciembre. ¿Por qué? Porque van a venir y va a ser un trámite rápido, porque va a haber pocas personas inscribiéndose. Generalmente todos se amontonan, por decir de alguna manera, los últimos días del mes. Entonces por ahí vienen a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde y todavía no se pueden ir a su casa porque hay muchas personas esperando esa inscripción definitiva. Son ideas que uno le da. Cada uno puede hacer lo que mejor le parece. Y ahí está nuestro contacto nuevamente, como le dijimos al principio, nuestro contacto de Facebook, nuestro contacto de orientación vocacional y el celular de nuestro, donde ustedes se pueden comunicar para poder consultarnos las dudas que tienen, todo lo que ustedes quieran preguntar, esto que yo les decía al principio, por ahí leo alguna cuestión y no logro de entender o me surgen dudas a partir de lo que fui leyendo, estamos nosotros para poder ayudarlos en toda esta cuestión. Muchas gracias por su atención. No sé cómo sigue, Cari. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes y gracias a todos los participantes. Estuve anotando sus consultas, algunos que por ahí era medio concretito lo que había que contestarles, ya les fui saldando algunas dudas. Así que bueno, ante todo, gracias por animarse a preguntar. Esta instancia es para ustedes y no tiene evaluación. Nosotros estamos acá para informarles y no para juzgar si su pregunta es o no correcta. Por ahí anímense los que todavía no se animaron a preguntar, están a tiempo. Les cuento, chicas, más o menos fuimos saldando algunas dudas. Por ejemplo, nos preguntaron si la UNE posee en su matrícula la carrera de Relaciones Públicas. Ya le estuvimos contando a los chicos que no, que lamentablemente Relaciones Públicas no es parte por el momento de la oferta académica de la universidad. Después nos consultan si los cursos de ambientación ya empezaron. No sé, Silvia, si querés comentar algo de Odonto. Claro, con Odonto nosotros les decíamos que tiene la particularidad de que se dicta un curso anticipado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el curso, para los que quieran inscribirse en 2021, ya inició el 9 de mayo y hay muchísimos inscriptos. La verdad es que hay casi 500 inscriptos. Tienen dos modalidades. Una, claro, hoy por hoy es todo virtual. En algún momento sí se vuelve a la presencialidad durante este año,
algunos van a empezar a asistir, los que están inscritos en la modalidad presencial asisten los sábados a la mañana, y los otros seguirían con la modalidad virtual, porque la modalidad virtual está pensada, así se pensó en un inicio, para aquellos que viven a más de 100 kilómetros. Hoy por hoy, todos lo están haciendo con la modalidad virtual, y es un curso obligatorio. Quiere decir esto, que aquellos que terminen este año, 2020, su quinto o su sexto año, para poder inscribirse a la Facultad de Odontología el año que viene, tienen que sí o sí tener este curso. ¿Qué pasa si ustedes no lo están haciendo? No van a poder estudiar odontología. Sí, lo van a poder estudiar la carrera, pero van a tener que hacer este mismo curso que se está dictando ahora el año que viene. ¿Se entiende? Es decir, el curso anticipado lo harían el año que viene, a partir de abril o a partir de mayo como máximo, durante todo el año, y se pueden inscribir en la carrera entonces en el 2022. Estas son las condiciones, los requisitos de los que hablábamos hoy. Justamente nosotros en las diapositivas hacíamos una discriminación por eso de que hay facultades, cada facultad tiene su propia forma de encarar la primer materia, o el ingreso, o el curso de nivelación, o pensar si esto va a ser un curso de nivelación, de articulación, o cómo. En este caso de odontología es así. Silvia, les contamos... Perdón, Karina, mira, quiero reforzar una cuestión que dijo Silvia. Por eso es importante, teniendo en cuenta esto que dijo Silvia, es entrar en forma constante o regular en la facultad donde a usted le interesaría estudiar en el 2021. ¿Por qué? Porque en la página de la facultad siempre hay noticia que es importante, como le dije al principio, no solamente para el estudiante que ya está en la facultad, sino también para los futuros ingresantes. Siempre están publicando en sus páginas estas cuestiones. Por eso refuerzo la idea de lo que dijo Silvia anteriormente. ¿Sí, Cari? Sí, no, le contamos a los chicos que la UNE empezó las clases de sus primeros años de todas las carreras a mediados de febrero, cuando todavía los cursos eran presenciales. Ahí todas las carreras empezaron sus cursos de ambientación y nivelación de manera presencial, y después, bueno, a mediados de marzo, cuando se declaró este aislamiento preventivo y obligatorio, las clases siguieron y continúan dictándose, pero de manera virtual, ¿sí? O sea que todos los cursos de ambientación, como para responder a la pregunta, sí se están realizando en este momento. Por supuesto, en el aula virtual. Después nos preguntaban cuándo se anuncian las fechas de ingreso para ciencias económicas y los planes de estudio. Rescato hoy lo que explicaban las chicas, que los planes de estudios los van a poder encontrar ya en este momento si ingresan a la página. Lo escribí también ahí en el chat, www.une.edu.ar. Ahí hay una solapa que dice facultades, en la que ustedes pueden elegir la facultad que deseen, y eso los va a redireccionar a la página de esa facultad, y ahí van a poder acceder, como les mostraban hoy las chicas, a cada carrera, donde cada carrera tiene ahí su plan de estudios disponible para que ustedes lo revisen. Como les explicaba hoy Roxana, también están los campos laborales, el perfil del egresado, así que toda esa información la pueden encontrar en la página entrando a través de la página de la universidad, redirigiéndose a la facultad que a ustedes les interese. Después, en cuanto a los que preguntan por los cursos introductorios de bioquímica, licenciatura en ciencias biológicas, ingeniería electrónica, que son todas carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, y esto va para todas las carreras que preguntaron por inscripción, todas las inscripciones de las carreras de la UNE empiezan con una pre-inscripción online en octubre.
Me preguntaba otro de los chicos también qué pasa si no me preinscribo en octubre. No pasa nada, el formulario arranca en octubre, pero sigue abierto hasta el último día de inscripción definitiva de diciembre, ¿sí? Siempre les sugerimos o les recomendamos que hagan esa preinscripción en octubre para que la página no se sobrecargue y no se cuelgue y no corte la luz y todo eso. Pero no pasa nada si no me inscribo, si no me preinscribo puntualmente en octubre, ¿sí? El formulario sigue abierto y toda la parte de requisitos también lo van a encontrar ahí en la página para no que se estén acordando de memoria o no tengan, si no pudieron anotar todos los requisitos que las profes iban diciendo, también lo van a encontrar en la página de la universidad. Cari, no, dale Paloma. Una brevecita, nada más decirle que la preinscripción, como bien decía Cari y también explicaba Roxana, es, si bien inicia en octubre y continúa hasta diciembre, es un requisito obligatorio, o sea que dentro de todos esos requisitos que Roxana les mencionó y que lo encuentran ustedes en la página de la UNE y en las páginas de las otras facultades, el formulario de preinscripción es requisito obligatorio, o sea, ustedes en diciembre cuando vayan a inscribirse en la facultad tienen que tener impreso ese formulario, era simplemente eso nomás. Sí, y yo leo en el chat, Cari, discúlpame, pero es para, ¿sí?, para unificar nomás y no irnos tanto de tema, porque tal vez haya otras consultas que después nos lleven por otro rumbo. Preguntan qué es un curso de nivelación. Nosotros les explicamos, bueno, les decíamos, algunas carreras, algunas facultades tienen curso de ambientación. El curso de ambientación, siempre que ustedes lean curso de ambientación o escuchen que va a haber un curso de ambientación, tiene que ver con que ustedes conozcan un poco más sobre la carrera. Es un curso que tiene solamente por objetivo hacerlos conocer un poco más en profundidad las características que tiene la carrera. Es un curso que generalmente es más breve. El curso de nivelación, en cambio, tiene como objetivo tratar de equiparar los conocimientos de todos los alumnos. Ustedes vienen con distintos niveles de conocimientos previos, digamos, cada uno llega con una formación diferente. Hay gente que tiene orientación en ciencias sociales y humanidades, hay gente que tiene orientación en ciencias naturales, y todos confluyen en una misma carrera. Por ejemplo, abogacía. El que tiene orientación en ciencias naturales no va a tener los mismos conocimientos previos que aquel que viene de una orientación en ciencias sociales y que viene trabajando ciertos contenidos. Entonces, la nivelación tiene que ver con, de alguna manera, brindarles a ustedes la posibilidad de que se nivelen, como el nombre lo dice, de que se equiparen los conocimientos. Si hay conocimientos que les están faltando, explicárselos, brindarles material sobre ese tipo de contenidos para que ustedes puedan, de alguna manera, iniciar el primer año con un mismo nivel, no se me ocurre otra palabra, no creo que sea la mejor, pero con un mismo cúmulo de conocimientos que no sea tan diferente al momento de empezar. Ojalá que me entiendan. Lo que quiero decirles es, la idea de la facultad es siempre ver cómo llegan y qué conocimientos, qué contenidos les faltan para poder iniciar de manera más o menos pareja, digamos, diciéndolo así en buen criollo, todos el trayecto de estudios de la facultad. Bueno, por otra parte, también nos preguntan cuándo se anunciarían estas fechas para las carreras, como por ejemplo agrarias o veterinarias que tienen cursos anticipados. Como les decía Roxana, estén atentos a las páginas y también pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, que todo el tiempo estamos actualizando toda la información que nos llegan de las diferentes carreras y de las diferentes facultades. Generalmente después de las vacaciones de invierno,
ya se empiezan a activar estos cursos de ambientación o cursos anticipados, que suelen ser en septiembre, octubre, noviembre, dependiendo de la facultad. Ustedes van a ir viendo qué facultad es la que les interesa y van a ir siguiendo esa información. No sé si algo para agregar. No. Bueno, más o menos muchas preguntas sobre inscripciones, creo que ya hablamos de eso. Para todos los chicos que están como preocupados porque no saben si se va a levantar el aislamiento y están en Chaco, por ejemplo, y quieren venir a estudiar a Corrientes, no se preocupen, la universidad se va a hacer eco de todo lo que esté pasando en el país. No va a arrancar un año lectivo sin que esté en concordancia con lo que pase en la educación media, digamos, ¿sí? Todas las situaciones se van a ir viendo paso a paso. Creo que nadie hoy puede dar una respuesta de cómo va a ser el ciclo lectivo 2021. Veo que algunos me dicen, estoy buscando en la página y no encuentro nada sobre el 2021. Y la verdad que esto es un día a día, estamos tratando de sobrellevar el 2020. La universidad, como les digo, sigue trabajando, los departamentos como el nuestro, orientación vocacional, seguimos trabajando, y las clases se siguen dictando de manera online. Así que vamos al ritmo que va el país, adaptándonos a cómo sigue esto. No es que no se va a atender a la situación de los chicos que estén en Resistencia o Corrientes y viceversa y quieran inscribirse a las carreras. Por el momento, la información que tenemos siempre es que vamos a empezar la preinscripción en octubre y que con mucho viento a favor en diciembre sería presencial llevar, como les decía Paloma, esta preinscripción impresa y firmada como requisito obligatorio junto al resto de los requisitos que nos piden. Cari, estamos, Silvia, estamos sincronizadas. Sí. No, simplemente decir que, atendiendo, no sé quién te dijo que no estaba encontrando esa información en las páginas, decirle que, por supuesto, que la fuente principal de información son las páginas oficiales de las facultades, pero a partir de todo este contexto que estamos viviendo y demás, todas las facultades de la UNE, todas las facultades que componen la universidad, están mucho más activas en sus redes sociales, subiendo constantemente información, enlaces que redireccionan a otras páginas donde ustedes pueden encontrar y descargar información. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que si van a las páginas oficiales, no sé, de la Facultad de Arte, y no hay una información, no está la información que ustedes están buscando del próximo año o algo específico, chequeen en la red, en el Instagram, por ejemplo, de la Facultad de Artes, porque probablemente ahí estén mucho más actualizadas y con un ritmo de interacción y de dinamismo más frecuente que en la página. O sea que también es un lugar de consulta las redes sociales de las facultades. Sí, no, y yo retomo lo que dijo Cari. Yo les diría a todos los que están escuchando que no se preocupen, que no se preocupen, digamos. Que se vayan ocupando a medida que pasa el tiempo de, como dijo hoy Roxana, como también lo dijo Cari, Paloma cuando empezamos, conozcan la página, vean todo lo que pueden encontrar allí, busquen los planes de estudio, alguien con preguntaba si en la UNE se estudia profesorado de inglés. No, en la universidad no hay profesorado de ningún idioma. En extensión, y esto lo aclaro, pero solamente para que no haya confusión, tanto en la Secretaría de Extensión del Chaco como en la Delegación Corrientes, el Centro Cultural Universitario de Corrientes, que funciona en la esquina de 9 de Julio y Córdoba, enfrente al Banco Nación, antes se dictaban allí los cursos pero son cursos de capacitación en idiomas, no son profesorados. En Corrientes se estudia en el Instituto Josefina Conte, y yo no sé si en Resistencia, en el San Fernando Rey. Sí, así es, Silvia. En San Fernando Rey. Pero no a nivel universitario, no en la UNE.
Lo otro que me interesa es que ustedes bajen el nivel de ansiedad y traten de ir conociendo todo lo que tienen, lo que tiene la universidad, lo que, la oferta que, que tienen disponible en las distintas universidades. La UNE, por supuesto, es lo que nosotros conocemos y sobre lo que siempre le vamos a querer informar un poco más. Después seguiremos haciendo este tipo de encuentros, seguramente para ir proporcionándoles cada vez más datos. Pero no crean que la universidad se va a cortar sola y va a decir, ay, bueno, estudian los de Corrientes porque los del Chaco, como no pueden pasar, no van a poder estudiar. Eso, planteado de esa manera, no existe, no se va a hacer, no se va a hacer. Vamos a ver cómo se pueden inscribir, ya va a llegar el momento en el que se decida cómo se hace la inscripción, si es que no se puede hacer de manera presencial, ya vamos a ver cómo se vuelve a las aulas, ya todo está por verse, todo se está construyendo, hay un montón de hipótesis que estamos barajando y suponemos todos que en algún momento vamos a tener alguna respuesta. Por ahora lo que tenemos es esto, la información que ustedes tienen, que ustedes puedan entrar, mirar los planes de estudio, que vean si las materias que tiene cada una de las carreras son las que ustedes pensaban, son las que a ustedes les interesan. Si ustedes leen, las chicas ya dijeron varias veces, yo vuelvo a repetir, entren a las páginas de cada facultad y vean toda la información que está cargada allí, y de esa manera, si ustedes buscan videos en YouTube, también van a encontrar videos de las distintas facultades de la UNE, pero nosotros también en su momento, y perdón Paloma si estoy spoileando, pero como para ir anticipando, en algún momento vamos a tener la posibilidad de escuchar a distintos profesionales de la universidad hablando sobre cada carrera en particular, sobre cada facultad y cada carrera en particular. Entonces, no desesperen, no piensen que esto después nunca más vamos a poder entrar en contacto, al contrario, ustedes ahora tienen muchos datos y mucha data como para contactarnos, para escribirnos, para preguntarnos, no duden en hacerlo porque nosotros estamos para eso, y justamente esta instancia tiene que servir para que ustedes sepan que nosotros estamos y estamos preocupados, y mejor dicho, ocupándonos de llevarles información y buena información. Información oficial, o información que tiene que ver con lo que realmente tienen que saber. Una última pregunta, que nos hablan también del profesorado, si tienen cursos nivelatorios. Todas las carreras tienen cursos de nivelación. Por ahí quiero hacer como una salvedad entre los cursos de nivelación que empiezan en el año lectivo, digamos, todos los que empezaron, por ejemplo, ahora los chicos que arrancaron en el 2020, y diferenciarlos de los cursos anticipados, como por ejemplo el que está llevando a cabo ya odontología, como el que va a empezar a dar derecho, medicina, agrarias. Ellos tienen cursos anticipados, que no son eliminatorios, por así decirlos. Son acercamientos, como les decía Silvia hoy, nivelar en cuanto, por ahí suena rara la palabra o medio poco amistosa, pero como les decía ella, porque a veces yo estoy terminando un bachillerato en ciencias sociales, pero me doy cuenta que a raíz de todo este contexto de la pandemia me empezaron a interesar las ciencias médicas, o me empezó a interesar la ingeniería, o dado estos entornos virtuales me empezó a picar el bichito de la programación, y por ahí vengo de ciencias sociales que no tengo mucha matemática, no tengo mucha química, no tengo mucha física, entonces estos cursos lo que hacen es justamente brindarnos a todos las mismas herramientas para empezar desde cero todos, comprendiendo de qué material vamos a empezar a trabajar, en qué idioma particular va a hablar cada una de las carreras, y es ese nomás, no le tengan miedo a los cursos de nivelación, porque lo que buscan es justamente ayudarlos brindándoles herramientas. Hasta ahí las preguntas. Bueno, yo ya creo que podemos ir cerrando, porque estamos súper pasadas de tiempo. Seguimos casi una hora, más de una hora, mucho más de una hora. Pero bueno, es un tema que da para hablar y para profundizar. Así que
vamos a seguir haciendo, como equipo nos comprometemos a seguir trabajando y a seguir haciendo este tipo de actividades para, bueno, acompañarlos en este proceso de búsqueda y de elección. Así que ahora, repito, que les voy a mandar por correo para que respondan, por favor, esa breve encuesta de apreciación personal, así podemos seguir trabajando y de acuerdo a los intereses y a las propuestas y sugerencias que ustedes nos puedan hacer. Así que, no sé si que nos quieren... dejen sugerencias también, uh-huh. Sería bueno. Súper. Sugerencias y cuestiones que podamos ir mejorando o agregando, incorporando, incorporando como para próximos encuentros. Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Nos vemos. Gracias. Bueno, chicos. Muchísimas gracias. Un gusto. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos, chicas. Chao, Roxy. Adiós. Chao, Cari. Chao, chao. Chao, Silvia. Chao, Lauri. Chao, Marlene. Chao, Nico. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Cari.